Pues lamentable, muy lamentable, amigas, amigos. Estoy constituido aquí en lo que es la calle Guadalupe Victoria, en la ciudad de Pénjamo. Y ustedes lo pueden apreciar, ya ha sido colocada la consabida cinta amarilla precautoria, señal de pues un hecho violento. Aquí en la toma que realizo se aprecia la cinta. Más al fondo ustedes lo pueden apreciar, pues la sirena por ahí de una unidad de policía. Observo que hay varios elementos en estos momentos, por ahí cuestionando. Voy a hacer un acercamiento. Ahí está. Déjenme decirles que hace unos minutos, estando por ahí en las oficinas del Grupo Periodístico Suroeste de Guanajuato, pues se escucharon varios impactos fuertes de disparos de arma de fuego. Le agradezco a nuestro auditorio que con sus llamadas telefónicas, sus mensajes vía Messenger o WhatsApp, pues nos informan de lo que acontece. Muchísimas gracias a la persona que pues nos dio las indicaciones de que esto sucede aquí en la calle Guadalupe Victoria. Hace cosa de unos 2-3 minutos se acaba de retirar la unidad de Cruz Roja Mexicana, pues llevando una persona lesionada, desde luego a balazos. Ahí observamos a uno de los elementos policíacos, pues con su batería, buscando evidencias que puedan servir en un momento dado para integrar la correspondiente carpeta de investigación, a la espera de que arriben los elementos de la policía ministerial y pues se proceda a integrar en su totalidad lo que es la carpeta de investigación. De antemano, pues como lo comentamos siempre, no nos gusta especular sobre lo que no tenemos una certeza. Vamos a esperar a que la Dirección de Seguridad Pública Municipal no se remita por ahí el parte informativo de este acontecimiento. Mientras tanto, pues les digo, observamos el movimiento policíaco que se está generando en estos momentos. Hay al menos pues una decena de policías municipales, los primeros respondientes a este tipo de incidencias. Y pues vuelvo a reiterar, amigas, amigos, Cruz Roja Mexicana se llevó una persona lesionada a balazos. Me están preguntando dónde es. Es en la calle Guadalupe Victoria, aquí en lo que es la colonia, todavía es Palo Blanco aquí, la colonia Palo Blanco, aquí en la ciudad de Pénjamo, calle Guadalupe Victoria. La calle inclusive pues en estos momentos está desierta de vecinos. Observamos si acaso un par de personas allá por donde está la patrulla. Lo demás, reitero, pues son elementos policíacos. Si no mal recuerdo, hace cosa de unos 15 o 22 días, en esta misma zona también se escucharon detonaciones de arma de fuego que fueron dirigidas hacia un domicilio particular. Y hoy pues hicieron blanco en la humanidad de una persona que, reitero, fue pues llevada por Cruz Roja Mexicana a recibir atención médica. Pues así las cosas, amigas, amigos. Vamos a seguir pues al pendiente del desenlace de este suceso. Esperar, vuelvo a reiterar, pues el parte informativo que nos rinda por ahí la Dirección de Seguridad Pública Municipal, a efecto de no tergiversar noticia, a efecto de pues mantenerles a ustedes con una información veraz y que pues no quede certeza, no quede duda, que haya certeza sobre lo que acontece en estos momentos aquí en la calle Guadalupe Victoria. Pues amigas, amigos, tengan mucho cuidado, hay que extremar precauciones, pues
La situación no está para menos. Vuelvo a reiterarlo, extremen sus precauciones. Que tengan ustedes una buena noche.